Fundamental. Hace 36 años, allá por 1984, uno de los grandes presidentes de la historia de Newell's, Contador Botti, y su comisión directiva compraron las primeras 2 hectáreas de este predio. 4 años más tarde, en el 88, el doctor Gallo, otro excelente presidente, para muchos, entre ambos, los más grandes de la historia, entre los que me incluyo, compró otras 5 hectáreas, que hacen hoy el predio de casi 17 que tiene el complejo Bellavista. Esta comisión directiva consiga poquito más de 8 hectáreas, con lo cual, si alguna vez se llega a algún acuerdo con la municipalidad por el litigio de estas poquito más de 3 hectáreas, estaríamos hablando de un predio que va a andar muy cerca de 30 hectáreas. La verdad que no deben ser muchos los clubes, ni a nivel nacional ni internacional, que tengan esta superficie para la práctica del fútbol profesional, del fútbol juvenil, del fútbol infantil. Y gran parte de estas 8 hectáreas, la idea es que estén destinadas exclusivamente a los socios, ¿no? Estamos hablando de una compra que es la mitad de la totalidad del predio, o sea que en términos de superficie es importantísimo. Estos lotes dan a una calle, con lo cual tenemos otro acceso, que de alguna manera uno, si prevé una cosa distinta en cuanto a su uso de lo actual, bueno, tiene, insisto, un ingreso por ese lado que lo independiza del actual y de la circulación de este momento. Y gran parte del predio está previsto para uso social, digamos. La misma cantidad de deportes que hoy hay en el parque, más la suma de otros más. Fijémonos que la FIFA cada tanto le va generando a todos los clubes del mundo la obligación de fútbol con otro tipo de variantes, ¿no? Entonces aparece el fútbol 5, el futsal, el fútbol playa, ahora el fútbol femenino. Estamos hablando solo de un deporte que se va abriendo a la gente. Todo eso necesita infraestructura, vestuarios, canchas. Imaginémonos que el resto de los deportes amateur, más otros muchos que hoy Newell no practica, van a tener ese tipo de requerimiento, y de a poco, pero van a estar servidos en ese nuevo predio. Yo hacía referencia hace un rato, para tener ahora el lujo y lo que uno ve en Bellavista en cuanto a actividad deportiva profesional, se lo debemos a algo que dos próceres de la dirigencia pensaron hace casi 40 años. Por supuesto que el predio tuvo con la donación de un prócer histórico como Marcelo Bielsa, un salto de calidad tremendo, porque el predio, está claro que sería una cosa sin el hotel y otra distinta como está ahora. Creo que un concurso interno de ideas con algún premio emblemático, Newell no está para millones de dólares y que se presente Norman Foster, pero tenemos arquitectos de una calidad excepcional dentro de la plantilla de socios y allegados a Newell, y entiendo que ellos van a colaborar y hacer un anteproyecto en primera instancia, y después decidirá el socio cuánto de eso materializarlo, ¿no? Cuánto de esa superficie volcarla al fútbol profesional, al juvenil, al infantil, y cuánto para la actividad social, que hace mucha falta, ¿no? Y digamos, estas 8 hectáreas sirven acá. No a mí. No le sirve a Newell que se la regalen, no que la compre en otro lado. O sea, lo interesante es que estén acá y que se puedan integrar al predio que está, con lo cual lo hace mucho más plausible la compra.